siempre, antes de empezar, el señor Tarragó me ha preguntado de bibliografía, de los trabajos que, de las presentaciones que estoy haciendo. Y os voy a enseñar donde hay cosas. Vamos a ver. Bueno, primero de todo, este sigue siendo la ambición del programa. Estamos en el primer tema, el método espiritual y cierto, y hoy veremos la segunda parte. Si vamos a la velocidad que fui en Terrassa, en Bhakti, cubriremos el primer tema en 4 sesiones. Hoy toca la segunda. Y seguidamente empezaremos con la del Buda. Entonces, me preguntaba el señor Tarragó por bibliografía en que me he basado. Bueno, hay cosas de cosecha propia y hay muchas referencias. Entonces, vamos a ver dónde está esto. Creo que este documento ya ha sido colgado en la web de la rama de Tiarjuna, que es exactamente el curso de ciencia, espiritualidad y maestros iniciáticos, versión en español, y que lo habéis puesto, ¿no? Entonces, esto está en PDF y aquí tenéis la ambición del programa, pero aviso que yo voy improvisando, ¿eh? Igual digo Buda y empiezo Osiris. Puede pasar, ¿eh? Pero no, de momento pasaremos a Buda, casi seguro. Y estamos en el primer tema, método espiritual y ciencia, y aquí índice del primer tema, el ABC del método espiritual y los 4 pilares inconmensurables de cualquier práctica espiritual, es lo que vimos el último día. Y hoy entraremos en las 5 grandes proposiciones de la ciencia espiritual. Las 5 grandes proposiciones de la ciencia espiritual. Y van a ser 2 sesiones que requerirán un cierto esfuerzo mental. Nada de entrar en cosas muy complicadas, pero sí que tenemos un corazón, pero también tenemos una mente y hemos sido creados así, hemos de hacer funcionar las dos cosas. Y hoy y la próxima sesión tocará un poco más la mente. Tocaremos, por esto también el curso general se llama Ciencia y Espiritualidad y Maestros Espirituales, ¿no? Pero, por supuesto, tiene que ser una cosa muy divulgativa y muy intuitiva, ¿no? Entonces, respecto a la bibliografía, aquí tenéis la charla tal como la escribí, luego cuando hablo pues sale lo que sale, pero se parece bastante, digamos, ¿no? Y entonces, al final, aquí hay, los libros que he sacado algunas cosas, están aquí. La bibliografía, y esto está en la web ya, y bueno, y el resto pues es a partir de esta base, pues yo también he ido desarrollando mi discurso y mis cosas, pero ahí tenéis algo, o sea, lo tenéis en la web. Vale, pues entramos en tema. Las 5 grandes proposiciones de la ciencia espiritual es lo que vamos a ver hoy. Veremos las 2 primeras, y en el mejor de los casos enunciaremos la tercera, la centraremos un poco, sin entrar en detalle. Estuvimos viendo el día pasado el ABC del método espiritual, ¿os acordáis? La actitud, bienestar, compasión. Estuvimos viendo los aspectos muy especiales del método budista, el reconocimiento de cada alma individual tiene... Espera, voy a poner en grande. Ay, si tengo el lápiz, se me había olvidado. Un nuevo juguete. Es que se va a poner. No lo pongo en marcha. Ahí sí queda. El reconocimiento de cada alma individual tiene el potencial de realizar su esencia búdica, y vimos cómo esto de alguna forma choca con las
con la teología del monoteísmo, de las grandes tradiciones monoteístas. El segundo aspecto es el método de la práctica, la eficacia, y rehúye las explicaciones mentales, solamente cuenta la salvación, o sea, el método de la práctica. El tercer aspecto era los tres niveles, externo, interno y el secreto de la práctica, y esto decía el método budista único. Y luego, pues, la devoción y la dedicación de la práctica, para que la devoción, pues, para que no caigamos en un método. Vamos a hacer aquí, como antes, lo que muchos aprendimos de la religión católica, de tantos Ave Marías, tanto Padre Nuestros, y solucionado el tema. Aquí, pues, algo parecido. Tantas respiraciones, repetir tantos mantras, estar quietecito callado un ratito y ya está. Vaya, ya está. Ante este mecanicismo, ¿no?, de la práctica, pues estaba el aspecto de la devoción y luego la dedicación de la práctica para que toda esa motivación, toda esa energía que has acumulado no se disipe. Estuvimos también hablando de los cuatro pilares inconmensurables de cualquier práctica espiritual. Esto no es solamente del budismo, estuvimos hablando del primero más importante, es la mente libre de arbitrariedades, la ecuanimidad, porque es la base para que haya un amor incondicional, que ese amor incondicional sea también ecuánime, ¿no? Que todos los seres sin excepción alcancen la felicidad, el bienestar y esa motivación. La compasión, desear un fuerte deseo de que jamás ningún ser pueda sufrir, y la aspiración a que todos los seres, y alegrarse que todos los seres estén en ese estado de gozo, ¿no? Esto, por ejemplo, el otro día pensaba respecto a esto último, ¿no? Claro, la envidia, los celos, la mezquindad, ¿no? Y pensaba en el deporte, lo malsano que es la afición del deporte, ¿no? Estaba pensando, fíjate, cuando hay estos partidos de fútbol entre rivales y tal, que es el Barça, que es el Madrid. O sea, yo creo, los socios acérrimos del Barcelona, yo creo que su primer objetivo es que el Madrid fracase ese año, y el segundo es que gane el Barça, ¿no? Y los acérrimos del Madrid, lo mismo, ¿no? O sea, en todo caso, si un año gana el Madrid y no el Barça, los socios del Barça pues no se alegrarán de la victoria del otro, ¿no? Era, bueno, un ejemplo así un poco de extremo, ¿no? Pero demuestra que esa actitud malsana, que quizás luego, sin darlo, eso es un juego, dices, va, eso está permitido porque el fútbol es el fútbol, ¿no? Pero luego, claro, no te das cuenta y eso va penetrando distintos aspectos de la vida y funcionas igual en otros sitios que te avergonzarías si te vieras ante el espejo, ¿no? De lo poco que te alegras de que una persona que no te caiga bien haya tenido éxito, ¿no? Pues eso es la aspiración a que todos los seres, sin excepción, disfruten del gran gozo. Que siga la felicidad y el bienestar. Y hoy, ya os he dicho que hoy va a ser un día que vamos a darle un poco al coco. Yo siempre digo, esto es como el águila de San Juan, de Juan, el evangelista, ¿no? Sabéis que lleva Juan el evangelista, la treptaforma era la del águila, ¿no? El águila de Patmos, que le llamaban, porque los últimos años de su vida estuvo en la isla de Patmos. Un águila para que planee necesita dos alas, ¿no? El ala, por un lado, el ala de la compasión, del amor, y el otra, la de la sabiduría, la de la comprensión, ¿no? Si tienes una y no la otra, puedes funcionar, pero al final el planeo no funcionará, porque un amor sin comprensión es vulnerable, porque la vida te dará muchos palos, ¿no? Y entonces siempre amar sin comprensión, y cuando empiezas a recibir palos, empiezas a sentirte frustrado, y lo normal, porque cuando una persona quiere, cuando una persona muestra amor, de alguna forma te muestras vulnerable, ya no estás bajo guardia, ¿no? Porque estás haciendo confianza al otro y tal, y hay gente que abusa. Entonces, si no tienes ese temple, de ese conocimiento, de esa sabiduría, que te hace trascender el premio, el reconocimiento de tu buena conducta, y tú eres un firme pilar inalterable ante un posible desagradecimiento, una persona ingrata, ante
pues eso temblará. Y al final te protegerás en ti mismo y ya no irradiarás ese amor como irradiabas. Y la sabiduría sin amor, pues más de lo mismo, porque te vuelves frío, distante, indiferente ante el sufrimiento de los demás. Entonces es esta sabia combinación del uno y el otro, la sabiduría y la comprensión y el amor, ¿no? Y hoy toca pues hablar más del lado de mental, del lado de la sabiduría y de la comprensión. Entonces, cuando nosotros decimos que somos espirituales, que estamos en una búsqueda espiritual, que intentamos llevar una vida espiritual, bueno, a veces pues hablamos de una serie de cosas sin que las damos por garantizadas, ¿no? Y quizá pues nunca hemos reflexionado cuando decimos que hay la existencia de un ser infinito, eterno y absoluto. ¿Estamos seguros que la imaginación no nos está jugando una mala pasada? ¿Que estamos proyectando nuestra mente a fantasmas mentales? Hoy hablaremos de eso. También hablaremos de la segunda gran proposición que una práctica espiritual, que es la eternidad del espíritu. Nos podemos volver a preguntar lo mismo. ¿No estaremos proyectando nuestros anhelos y deseos más allá de una forma temeraria, más allá de la certidumbre? La tercera proposición, que quizá podremos apuntar hoy, pero en todo caso no podremos entrar a fondo, es la reencarnación. Esto requiere un ejercicio de fe, ¿no? Porque sí que podemos tener flashes de vidas pasadas, de la misma manera que hay un subconsciente colectivo, de toda una nación, un pueblo que va pasándose de una forma casi por osmosis una manera de hacer las cosas, de una generación a la siguiente. Pues de la misma forma hay también un subconsciente individual que puede llegar a tener flashes de vidas pasadas, y quizá cuando tenemos la mente más fresca de niños eso es más fácil que de mayores, que estamos muy contaminados con muchos inputs que hemos ido recibiendo a lo largo de la vida y que interfieren con esos recuerdos primordiales. Pero lo hablaremos muy a fondo porque tiene muchas implicaciones. La ley del karma, de la causa y el efecto, quizás es la ley que más se entiende. De todas maneras, veremos que no hay ninguna ética detrás. O sea, no, la ley del karma es una ley del castigo o del premio. Es un juego cósmico. Si haces así, pasarás a. Si haces así, pasarás así. No hay una, porque a veces hay el concepto de que hay como un señor ahí detrás que va premiando, castigando. No es eso. Es causa, pura causa, y le seguirá su efecto. Juego cósmico. Sin ningún tipo de ética. Pero lo haremos en profundidad. Y la quinta proposición es la ley de la evolución. Una especie de viento cósmico que empuja hacia la evolución, ¿no? Te guste o no te guste, evolucionar, si te sientes empujado. Bien, vamos a ver pues la primera proposición de la ciencia, un ser infinito, eterno y absoluto. Por cierto, lo que voy a exponer a partir de ahora, por favor, no os lo creáis, en absoluto. O sea, me escucháis, tomáis notas si queréis, podéis mirar más o menos escépticamente y reflexionad y llegad a vuestras conclusiones y haced vuestras investigaciones. Pero os voy a intentar haceros pensar cómo se puede llegar a estas afirmaciones y qué implicaciones tienen, ¿no? La primera proposición es la de un ser infinito, eterno y absoluto. Que efectivamente se encuentra en la base del universo, esto es al menos lo que todo creyente en una trayectoria espiritual te diría, ¿no? Y de alguna manera es el motor secreto, aunque en realidad no sabemos cómo, del universo. Muy bien. Bueno, pues gracias a la ciencia de la física hay una demostración matemática para demostrar que este ser existe. Pero tranquilos, los que no sois de mente matemática, porque les seguirá una demostración no matemática detrás. Hay para todos los gustos hoy. Muy bien. Vamos a ver cómo demostrar matemáticamente que hay una inteligencia superior. Para ello necesitamos recordar un poco que un átomo es algo así, aunque no es cierto al 100%, pero algo así como un sistema solar.
en miniatura. Tenemos un núcleo y tenemos unos electrones que van dando vueltecitas, como órbitas. Aunque en realidad no dan órbitas, pero es igual, para el caso sirve. Entonces, el núcleo hay unas bolitas. Hay unas bolitas rojas y unas bolitas blancas. Las bolitas rojas se llaman protones. Son unas bolitas que están cargadas positivamente. Digamos, están cargadas con una carga eléctrica más uno. Y los neutrones, como indica su propio nombre, son bolitas, o sea, tienen masa, pero no tienen carga. O sea, si pasan por un campo eléctrico, no se desvían, van rectas, siguen rectas, con su inercia de másica. Bien, muy bien. Entonces, resulta que los átomos que se encuentran en la tabla periódica, los átomos de los elementos, que se dice, pues lo que los caracteriza es precisamente ese núcleo. Según el número de protones y neutrones que tengan, pues serán el sodio, el magnesio, el aluminio, el estaño, el níquel, el rubidio, en fin, el cloro, el carbono, etc. Todos esos elementos que habéis oído. Y entonces hay un número que se llama, el número atómico Z, el número atómico es el número de protones, el número de bolitas rojas que hay aquí dentro, ¿vale? Y cuando un electrón no está ionizado, o sea, cuando un elemento no está ionizado, o sea, está en su estado natural, hay tantos protones como electrones, por esto los elementos son neutros, de por sí. Luego si empiezan a relacionarse entre ellos, empiezan a prestar electrones entre ellos y ya la cosa cambia, ¿no? Vale. Entonces está el número másico, que es el número de la masa, porque casi toda la masa es la del núcleo, que es el número de protón, de bolitas rojas más bolitas blancas. El número Z más el que se dice. Muy bien. Y entonces, bueno, esto es lo que sería la tabla periódica. Y entonces, por ejemplo, resulta que hasta el elemento 82, que es el plomo, son muy estables. Y a partir del 83, del bismuto y el polonio adelante, tienen una cosa que se llama radioactividad natural, que se puede utilizar bien o se puede utilizar muy mal. Por ejemplo, habéis oído hablar de que si los servicios secretos rusos han asesinado opositores, no sé qué, con el polonio ese, no sé cuántos, no sé qué, bueno, pues eso es radiactividad, claro, si lo ingieres, te lo ponen en una bebida y tú no te apercatas y lo bebes, pues te estás cogiendo una leucemia galopante y te mueres en horas, ¿no? Porque te destruye todos los glóbulos blancos por dentro, ¿no? Por ejemplo, una radiación, un bombardeo de electrones bestia dentro en la sangre misma y en la médula, ¿no? Entonces, pero bueno, también se utiliza para terapia, ¿no? Radioterapia y otras cosas buenas, ¿no? Entonces, resulta que hay como unos 250... hay una cosa que se llaman... cada elemento, o sea, tiene más de una variante, y eso se llaman isótopos, O sea, puede que tengan el mismo número de protones, pero el número de neutrones sean distintos. Entonces, hay variedades. Por ejemplo, hasta aquí hay como unos 250 en estos primeros 82 elementos. Entonces, resulta que los elementos pues tienen más de una variedad, más de un isótopo. Habéis oído hablar del hidrógeno, la agua pesada, habéis oído hablar de quizá del tritón, del deuterio, creo que es, que son distinto número de neutrones que tiene esos isótopos del hidrógeno. Bueno, tiramos adelante. Entonces, resulta... Y entonces hay un fenómeno que se llama el fenómeno de desintegración beta, que es la radiación natural. Resulta que es algo así como eso que decía en la alquimia, porque aquí hasta podemos hacer el oro a partir de otro elemento. Es fácil como eso. Resulta que el sodio, un neutrón se puede convertir, en un protón. Entonces, claro, si hay un protón más en el núcleo, ya es el magnesio, ya no es sodio, es magnesio. Pero hay unas reglas internas, y entonces se desprende una cosa que se pone beta, y beta es la radiación beta, que es un electrón acelerado, y eso es la radiactividad. Le pones ahí un detector Geiser, empieza a hacer cric, 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 cric,
porque le chocan los electrones de la radiactividad. Y se desprende una cosa rarísima, que yo no sé explicar muy bien, y yo no sé exactamente qué es, que son unos antineutrinos de electrón. Bueno, una cosa rara, ¿no? Que casi no tiene ni propiedades. Bueno, pero lo importante para nosotros es el secreto de la materia. Todo este preámbulo es para decir que todo isótopo que tenga un número de neutrones, 2, 8, 20, 28, 50, 82 o 126, o de protones igual hasta el 82, tiene un núcleo estable, o sea, no presenta, digamos, esta radiación beta, esta radiación natural. Pero, además, la cosa va más lejos. Estos elementos, los elementos que corresponden a estos números, que son el helio, el oxígeno, el calcio, el níquel, el níquel es este, el 28 es, el níquel, el 50 que es el estaño y el 82 que es el plomo, son los elementos más estables. O sea, cuando otros elementos de la tabla periódica alrededor de estos empiezan a desintegrarse, o incluso los que son radiactivos, pues siempre van a parar a uno de estos al final. Y ahí se acaba la radiación. Entonces ya han llegado a su punto estable, ¿no? Ya no hay más radiación. Y entre todos ellos, los que son más estables de todos, son lo que se llama el doblete mágico. Los elementos que presentan en su núcleo dos veces estos números mágicos, ¿no? Que ya le llamo por este nombre. Dos protones y dos neutrones, que es un helio de dos protones y dos neutrones. O el oxígeno de ocho protones y ocho neutrones. O el calcio 20-20 también. O el plomo 82-126. Estos son, al final, los elementos van a parar a uno de estos si presentan radiación natural. Entonces, claro, dices, wow, una curiosidad, ¿no? Bueno, pues también se podría pensar otra cosa. Y aquí tenemos que tirar mano de la ciencia oculta, ¿eh? Lo primero es que podemos pensar que la inteligencia sea una inteligencia cósmica que ha diseñado el universo y el prakriti, la materia, y la ha empezado a ordenar, pues que de una forma u otra que ha establecido unas proporciones curiosas y unos números, porque estos y no otros, ¿no? Podrían ser el 3, el 6, el 12, el 17, pero no, son el 2, el 8, el 20, el 28, el 50, el 82 y el 126. Primera cosa que salta a la vista. Y como sociedad teosófica, yo creo que nos han enseñado que el número 7 es el número en que se organiza todo el universo. Y es que estamos hablando de 7 números mágicos. Son 7 y no 6, ni 5, ni 8. Parece que si hay una inteligencia cósmica que se ha dedicado a ordenar la materia, pues también ha adoptado este número 7. Y este número 7 no solamente son los 7 planos, el plano físico, astral, mental, que sabéis que se dividen en dos, el búdico, el átmico y el Anupadaka, si nunca me acuerdo exactamente el nombre este, y el Adi, ¿no? Son 7, pero también la intuición nos ha llevado a clasificar el tiempo en 7 días que tiene la semana, o en 7 tonos y semitonos para hacer la escala, la octava, ¿no? O en 7 sacramentos, la fe católica, ¿eh? O 7 colores del arco iris, o en la astrología los 7 planetas principales. Todo parece que gira alrededor del 7. Y pues mira, pues resulta que la materia, la forma en que se organiza, también gira alrededor del 7. Curioso, ¿no? O quizá no tan curioso. En todo caso, más, hay mucho más. Está la Kabbalah, están las enseñanzas de Pitágoras, que para él los números tenían una personalidad, tenían características, ¿eh? Y la Kabbalah también juega con los números. Y está una cosa que la tradición pitagórica se llama la adición interna. La adición interna le llamaba a Pitágoras a hacer igualdades de 4 igual a 10, por ejemplo, que es un absurdo, ¿no? Así de entrada. Pero resulta
que él, cuando hablaba de Díez, hablaba de la década o del tetractis. Era para él la numerología, de alguna forma, era una simbología abstracta que explicaba perfectamente cómo está organizado el universo. Y el tetractis, o 10, lo habréis visto, es un, imaginaros un triángulo, en la punta de arriba hay una bola, en el siguiente hay 2, en el siguiente hay 3 y en el siguiente hay 4. 1 más 2 más 3 más 4 es 10. La unidad crea, se multiplica en la dualidad y crea el universo dual. El universo dual se polariza y se radicaliza. Entonces tenemos los opuestos, el blanco, el negro, el positivo, el negativo, hombre, mujer, todo. Entonces, pero estos opuestos buscan reconciliarse, buscan ser complementos de la unidad, no buscan dividirse. Entonces se crea el concepto de trinidad que reconcilia esa dualidad polarizada. Ya tenemos el 3. Y luego ya está, con toda esta metafísica preparada, la base, que son los 4, representa los 4 elementos, tierra, aire, agua, fuego, que construyen la materia, que construyen el universo. Fijaros, el tetractis, el pensamiento, toda la simbología, todos los conceptos ideales que hay detrás de él, ¿no? Entonces, bien, pues el tetractis, por esto Pitágoras decía que el 4 igual al 10, y entonces la hacía la adición interna del 4, 1, 2 más 3 más 4, y llegaba al tetractis o década, por ejemplo. Bueno, pues vamos a aplicar la adición interna de Pitágoras, la vamos a aplicar ahora, pues, al número 7, ya que tenemos 7 números mágicos, volviendo a este punto de aquí, pues si sumamos 1 más 2 más 7, 28. Pues mira, ya tenemos el 28. Pero además el número 28 está hecho de 2 décadas, de 20, que son 2 veces 10, 2 décadas, y ya tenemos un número 8, de 8 unidades. Pues ya tenemos el 2 y el 8. Claro que 2 décadas es también el número 20. Y luego está el número 50. En cuanto al número 50, tenemos que tener presente, y no nos entretendremos ahora en ello porque nos iríamos de madre, el número 5 es el número de los maestros. Y espero que en el próximo día os podré enseñar un poco por qué. De momento hoy tenéis que hacer un acto de fe. El número 5, veces el número perfecto pitagórico, que es el tetractis o 10, es el 5 por 10 es el 50. 5 veces el número perfecto de Pitágoras. Y 28, hay otra regla de cómo se construye la materia, que es la ley de la paridad. Todo fenómeno, todo objeto que existe en el universo está definido por unos factores. Si estos factores los cambias de signo, obtienes la imagen especular. Si tú tienes una fuerza que va hacia aquí, ¿no? Si tú cambias de signo la fuerza tiene el mismo intensidad, pero va en sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A propósito de la reencarnación, veremos un caso muy curioso de esto que va a despertar una gran sospecha de cómo está o no está hecho el universo y por qué. A propósito de la reencarnación. Pero en todo caso, si aplicamos al 28, le damos la simetría o reverso, como imagen invertida, pues ya tendríamos el 82. Y finalmente, para el último número, el de la 126, de alguna forma ha de ser, como en las películas, el fin, ¿no? The end, ¿no? Y al final, ¿no? La reducción de la cábala del 126, que es la otra manera de cómo se manejan los números en cuanto a sus propiedades secretas, es sumando todos sus dígitos. Si sumamos 1 más 2 más 6 es 9. Y entonces, si a 9 le aplicamos la adición interna, de tal como Pitágoras nos la enseñó, por cierto que esto de la reducción de los números viene de la cábala. 1 más 126, 1 más 2 más 6, 9. Entonces le aplicamos lo que Pitágoras nos dice. Pero si además, ¿por qué hago yo esto? Si ahora tengo yo esto, fijaros. Claro, no estoy yo para la ciencia moderna. La adición interna, 9 más 8 más 7, pues sumamos todo y da 45. Si le aplicamos una segunda adición interna, 4 más 5 es igual a 9. O sea,
número irreductible ya, no podemos pasar del 9. Esto quiere decir que el número 9 es el fin de la serie de los números mágicos. Bien, diréis, vale, esto es bastante paradójico, ¿no? Que el azar se haya entretenido en fabricar a lo largo y ancho del universo todos los átomos que constituyen la materia, pues a base de seguir estos armónicos y estas simetrías de, y estas reducciones de números. Bueno, esto es una pequeña demostración matemática, pero como toda demostración matemática se basa en unos axiomas y los axiomas siempre se pueden cuestionar y entonces la demostración matemática perdería su validez, con lo cual hay mucho espacio para los escépticos, ¿eh? Pero ahora, por eso precisamente, vamos a ir a una demostración no matemática, ¿eh? Y esta, a ver, tenéis que seguir mi razonamiento. Va, esto es para no matemáticos ahora, ¿eh? ¿Hay alguno que sea matemático aquí, que esté en ciencias? ¿No? Todo, o sea, esto lo, vale, entonces la primera es, os lo tomáis un poco con una broma si queréis, pero es muy curioso tal como está organizada la materia y cómo encajan estos números perfectamente con las reducciones de la cábala y de Pitágoras. El mundo que percibimos a nuestro alrededor, la naturaleza, las montañas, las estrellas, todo lo que vemos, el universo, es eterno. ¿O quizás ha empezado en algún momento? La pregunta que maestros iniciáticos y no maestros iniciáticos se han planteado muchísimas veces, ¿no? Tenemos una mente dualista, binaria, sí o no. O sea, ante esta pregunta solo hay dos respuestas. ¿El mundo es eterno? ¿Siempre ha existido y siempre existirá? O no, el mundo no era eterno, con lo cual tuvo un comienzo. Y antes de ese comienzo no había nada. Así de claro, ¿no? Tenemos una mente dualista, tenemos esa limitación. Bueno, lo que dice la física moderna es que una cosa que se llama Big Bang, ¿no? Que boom, que estaba todo ahí como un plasma oscuro, sin luz, y de repente todo estalló y en millonésimas de segundo empezaron a formarse las subpartículas, las partículas que formaron a su vez los protones y neutrones, que empezaron a formar átomos, se empezó a enfriar todo el universo y al enfriarse al mismo tiempo se iba expandiendo, etc. Pero si había Big Bang, ¿de dónde habrá salido este universo? ¿Qué pasaba en el instante anterior al Big Bang? ¿Existía algo? ¿O es que el universo ha salido de lo absurdo, o sea, de la nada, del vacío más vacío? Así que no existía antes de empezar a existir. Bueno, pero es que allí donde no hay nada no puede surgir nada, ¿no? Digo yo. En catalán decimos de allá no n'hi ha, no pot rajar. Pero que los entendéis. No, además, si el universo no estaba antes de ser, tampoco se hubiera podido crear a sí mismo. No, es que se creó por división de sí mismo. Sí, sí, pero en el instante anterior a tal, ¿qué? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Un poco, pa. Entonces, bueno, la inteligencia honesta y lúcida se niega a admitir que hay una causa sin causa, en definitiva, ¿no? Una causa sin causa, es lo que estamos hablando, ¿no? Un cosmos creado de la nada. Conclusión, si el universo no ha empezado, no queda más que admitir que es eterno. Bueno, si estáis todavía conmigo en que el universo es eterno, pues resulta que si viene de una eternidad y va a otra eternidad, necesita todas las fuerzas habidas y por haber eternamente para que no colapse, para que exista, ¿no? Por ejemplo, las fuerzas fuertes del núcleo. Os he dicho antes que los núcleos tienen unas bolitas blancas y unas bolitas rojas. Las rojas son cargas positivas. ¿Qué pasa cuando ponéis dos cargas positivas muy cerca? A medida que las haces, hay más fuerza y cada vez más fuerza, ¿no? Porque se repelen. Entonces hay una fuerza que lo mantiene cohesionado extrañamente
y se ha descubierto unas partículas que se llaman gluones, que vienen del inglés glue, que quiere decir cola, ¿no? Que enganchan, ¿no? Pues enganchan los protones. Pues esas fuerzas tienen que existir infinitamente. Las fuerzas débiles de la radiación natural, la radiación beta que acabamos de ver, también tienen que existir infinitamente. Y las electromagnéticas, porque si no, no se podría transportar la onda, o sea, la luz y la calor que conllevan, ¿no? Ni la gravedad. O sea, todas estas fuerzas tienen que existir infinitamente. Pero nosotros tenemos consciencia, ¿no? Percibimos las cosas. Y además tenemos voluntad dentro nuestro, ¿no? Y no somos parte del universo. Si somos parte del universo, la fuerza de la voluntad y la fuerza de la conciencia también tienen que existir a nivel de universo. ¿De acuerdo? Precisamente para tener la voluntad y la conciencia de creer, de crear la materia y la voluntad de ejecutarlo, ¿no? De quererlo ejecutar, ¿no? Bueno, entonces, si el mundo es eterno, si el mundo es eterno e infinito, porque entonces si necesita todas estas fuerzas, también necesita una consciencia infinita y una voluntad infinita, porque viene de una eternidad y va a otra eternidad. ¿Me explico el razonamiento? ¿Me seguís? Si el mundo es eterno e infinito, entonces también ha de poseer las fuerzas de la conciencia y de la voluntad, ¿eh? Porque forma parte de la voluntad de creación y de perpetuación del universo. Definitiva, la conciencia eterna e infinita del cosmos está rellena de una voluntad también eterna e infinita. Bien, pues esta voluntad y conciencia eterna e infinita la podéis llamar Dios, la podéis llamar Logos divino o lo divino, o simplemente podéis guardar un respetuoso silencio ante esta grandiosa intuición de un ser infinito, eterno y absoluto, porque está más allá de nuestra conciencia que solamente percibe con certitud lo tangible, pero intuye lo intangible. Bien, esto sería pues una demostración, digamos, no matemática, y que quizás se adecua más a vosotros. La segunda proposición. Muy bien, de tiempo, vamos bien. La eternidad del espíritu. Primero de todo, alma y espíritu. El alma, y esto lo enseña muy bien la teosofía, es el lugar en el cual reposa la personalidad, las emociones, y mientras haya reencarnaciones en la Tierra, tendremos esa mochila que nos va siguiendo de reencarnación en reencarnación. Y todavía no hemos hablado de reencarnaciones, de momento lo aparcamos, simplemente lo consideramos como una hipótesis de trabajo, ¿eh? Entonces nos va siguiendo, y esa es como un pozo, ¿eh? Que queda allí. No entraré ahora en los detalles de que si el cuerpo causal, que si los átomos permanentes cuando mueres, y tal. Simplemente es como un pozo que nos va siguiendo de vida en vida, ¿eh? Entonces, aparte de esta mochila que llevamos, estamos hablando ahora del espíritu del hombre, ¿eh? Y el espíritu es el lugar en el cual residen las facultades que no dependen de la existencia espacio-temporal. Digamos que todas las emociones, todo lo que es personalidad, de alguna forma, está interaccionando constantemente con el espacio exterior. Implican acciones, las emociones se basan, muchas de ellas, no todas, pero muchas en acciones físicas, en hechos físicos externos, ¿no? Pero hay unas facultades propias de la mente que son esta capacidad de buscar la verdad en las cosas, esa idea de veracidad, de verdad, o de justicia, o la capacidad de amar. Eso no tiene espacio ni tiene tiempo. Eso es completamente inmaterial. No tiene
sí que hay amores más grandes y amores más pequeñitos, ¿no? Comparando, pero como dimensión espacial no tiene. Y el amor es eterno, no es, no, la idea del amor no es fugaz. Claro que el humano, con su personalidad, con sus emociones, puede que ese sentimiento, ese anhelo de amor le desaparezca o se atrofíe o lo que sea, ¿no? Pero en sí, la facultad de amar no ocupa espacio y es una facultad intangible, ¿no? Entonces, ¿dónde viven esas facultades de capacidad de amar, de capacidad de hacer justicia, de buscar la verdad o de apreciar la armonía de las cosas? ¿Dónde, no? Todas estas facultades, pues, residen en lo que llamamos el espíritu y no tienen dimensiones y son atemporales. Si no ocupan lugar en el espacio, no son divisibles. Y lo que no es divisible, porque no ocupa espacio, no está consecuentemente sometido a las leyes de las tres dimensiones, Entonces, no está sujeto a nacer, no está sujeto a madurar, a decaer y a la extinción. Todos estos ideales existen más allá de las realidades espaciotemporales. Y es lo que el espíritu, por lo tanto, es intangible, no se puede ni catar, ni oír, ni oler, y es la base sobre la que opera nuestra mente. Porque todas estas facultades están, digamos, necesitan un soporte físico que es nuestra mente. Pero, como tales, el pensamiento, el razonamiento, estos sentimientos de estos ideales, la voluntad, la conciencia, por ellos mismos son indestructibles, y por añadidura el espíritu es indestructible y eterno. Vamos a pasar a enumerar muy brevemente la introducción a lo que es la tercera proposición de la ciencia espiritual, que es la reencarnación. La reencarnación, hoy solamente vamos a escenificarla, porque es bastante larga y, por supuesto, no dará tiempo. Acabamos de decir que el espíritu es eterno, pero el alma no, puesto que no sobrevive la muerte del cuerpo mental. Hasta que llega un día en que la muerte del cuerpo mental, que le ha precedido la del cuerpo astral, que le ha precedido la del cuerpo físico, entonces finalmente el alma muere. Y entonces lo que queda es el espíritu, y entramos en el plano búdico, tal como se enseña en la teosofía. Hemos dicho que el alma carga con ella las experiencias, las vivencias, las emociones, vagos recuerdos. He hablado antes del subconsciente individual, podemos tener flashes de vidas pasadas, y es la que se vuelve a encarnar, la que toma posesión de un cuerpo. O mejor dicho, no es que se encargan, sino que se asimila. Porque en realidad lo veremos aquí, la encarnación del alma es una asimilación mediante una perturbación que rompe la armonía, una locura que rompe la simetría perfecta. Esto es la manera más exacta de definir qué es la encarnación, o mejor dicho, la reencarnación. Y el próximo día vamos a desarrollar esto. Lo intentaremos hacer otra vez basándonos en la ciencia, pero la ciencia, como solo habla de lógica y racionamiento, al final tendremos que tirar del mito. Porque la ciencia llega hasta donde llega y no más allá. Y nos vamos a apoyar en el mito de Narciso para entender en profundidad qué es reencarnarse. Hoy solamente decir que el cosmos está hecho a base de simetrías. Que todo es simetría. La manera que se construye el universo es a base de intentar emular simetrías. Veremos el próximo día que estas simetrías se rompen. Hay asimetrías, hay anomalías en el universo, pero el universo quiere simetrizarse y es lo que busca. Y la materia, cuando se combina, busca esas simetrías.
y nosotros en nuestro comportamiento también. Las leyes de la simetría tienen proporciones perfectas, derivadas de la proporción áurea, que establecen las armonías de la estética, aquello que percibimos como lo bello, eso que intuitivamente decimos, esto es bello y no sabemos por qué, estas proporciones, tal. Vamos a ver, primero, Pitágoras, él, como fue el primer matemático puro, hizo la abstracción de lo que, ya mira, y aquí veréis un poco por qué el 5 es el número de los maestros. Empezamos. El pentágono de Pitágoras, bueno, hay una manera que se puede construir, pero si este pentágono perfecto, de 5 lados iguales, le tomamos como unidad un lado, resulta que la división de la diagonal, ahí otra vez, yo no estoy acostumbrado a un mundo moderno, que es la línea verde, por este diámetro de del círculo que abarca el pentágono en su construcción, pues precisamente esa división da la proporción áurea que se representa por el número phi, que es, bueno, es una pequeña operación aritmética de raíz de 5 más 1 dividido entre 2, o este número de aquí que es un número irracional. Y lo que es el diámetro propiamente dicho es exactamente la raíz de 5. Esto es una manera de construir en la geometría perfecta de Pitágoras esta proporción. Pero dices, ¿y esta proporción? ¿Por qué encapricharse con esta proporción? Pues mira, resulta... ¿Esto que está en animación? Ah, sí, ahí, no me gusta. Lo tenía en animación y lo borré y no sé, me pasó de borrar. Esto es del libro, lo saqué del libro de biología de mi hija, que he estudiado biotecnología, porque no me lo creía, digo, no es posible. Pues resulta que sí, esto es un coste transversal, axial, de una cadena de ADN. Y resulta que el corte, pues ya de por sí guarda las formas de dos pentágonos, como veis, ¿no? Y entonces resulta que otra vez, que si cogemos como unidad esta distancia, que se mide en Armstrongs, 10 elevado a menos 7, no sé si son metros o centímetros ahora, pues resulta que esta distancia de aquí a aquí exactamente te da otra vez la proporción phi. Ya, digamos que transversalmente en la geometría de nuestro ADN tenemos esta proporción. Pero es que si ahora vemos una vista lateral de una cadena ADN, pues resulta que el eslabón que se va repitiendo mide 34 Armstrongs y el ancho este mide 21 Armstrongs, y si dividís el uno por el otro con esa precisión de dos dígitos, sale otra vez ese 1,62, o sea, la proporción áurea otra vez. O sea, pensemos un momento, tenemos la proporción áurea impregnada en nuestro ADN, y nuestro ADN pues dicta nuestra genética, dicta pues el color del pelo, nuestras emociones, nuestro sistema inmunológico, los sentidos, la generación de sangre, o sea, todo. Y entonces, cuando, si lo tenemos impregnado, pero es que no solo nosotros, o sea, todos los seres vivos, y volviendo a las curiosidades del mundo abstracto de los números, hay unas series que se llaman de Fibonacci. Si cada número de la serie es la suma de los dos anteriores, por ejemplo el 8 es 3 más 5, pero el 13 es 5 más 8, y así, etcétera, etcétera, si vas dividiendo ahora un número por el anterior, cada vez se acerca más al número phi. Pero es que si entonces pones cuadraditos de 1, de 2, de 3 unidades, de 5, de 8, de 13, y los vas construyendo así, cada vez uno mayor, el otro aquí, el otro y aquí, el otro y aquí, el otro y aquí, mayor, 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 y empiezas a, coges un compás y empiezas a hacer los cuartos de círculo contenidos, te salen espirales basadas en las proporciones phi. Pero es que las espirales te las encuentras en la forma en que las nebulosas, por ejemplo, crecen, o la forma en que los remolinos de agua se mueven, ¿no? Son por la fuerza de rotación de la Tierra, o
o que las formas orgánicas, como crecen, incluso de una forma regular, pero la materia orgánica, la yema de nuestros dedos, van siguiendo estas espirales. Las conchas, la concha esta de Nautilus Pompilius, sí, o esto es aloe, plantas aloe, o los girasoles, creo que quería una de girasol, no la he puesto. Entonces, cuando el hombre crea, no busca estas simetrías, no tiene ese anhelo de ideal, estas simetrías y estas proporciones. Bueno, pues entonces aquí tienes esto, por ejemplo, esto es de Doríforo, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo ahora el nombre. El original era de griego, y estos son reproducciones romanas. La mayoría de las estatuas griegas que nos han llegado son reproducciones romanas, porque las griegas ya se destruyeron, ¿no? Entonces, y este no me acuerdo cuál autor, pero fijaros que el lado mayor, el lado menor, curiosamente, pues volvemos otra vez a un grofí. Ya, los griegos ya lo conocían, pero es que anteriormente, antes de los griegos, los hierofantes, los sacerdotes egipcios ya lo conocían. Plantas de mausoleos dedicados a Osiris guardan las proporciones fi. Si esto viene de hace 2.000, 3.000 o más años, que se conocen estas proporciones. Y cuando quieres crear belleza, cuando quieres crear estética, lo que te pide la intuición es buscar esto, ¿no? Bueno, y aquí lo dejamos. También, por ejemplo, el Partenón sigue lo mismo. En el Renacimiento, el famoso Ecuomo, de Leonardo da Vinci, ¿sabéis? El dibujo es así, también guarda perfectamente las proporciones de Phi. O sea, digamos que el universo quiere emular las simetrías originales. Y lo que el próximo día veremos es de que cómo se rompe esto y por qué, y qué tiene que ver esto con la encarnación, incluso la huella de estas roturas de las simetrías, estas asimetrías, cómo está impregnado en la materia. Y a partir de aquí entenderemos cuál es el proceso, ese juego de espejos, esa asimilación, ese juego de espejos en que estamos sometidos cada vez que buscamos la reencarnación. La buscamos. Y lo dejaré aquí, con esta... continuará.